Y pues ya sin más, ahora sí, redoblamos. A ver, ¿me permite? Sí, sí, sí. No, sale. Tiene que ser unos redobles. Aucal, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Preséntese, banda, por favor. Saludos, saludos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué onda, banda? Usted, a ver, cuéntenos, cuéntenos, porque nos conocimos por teléfono, pero hay que contarle a la banda esta propuesta de ska que se liga con las lenguas originarias y que además van a estar en el Festival Internacional Cervantino. Sí, hombre, pues mucho gusto también. Nos conocimos nada más por WhatsApp y por teléfono. Mucho gusto, Hugo. Pues a toda la banda de por allá, de Subterráneo, también al Adolfo de Radio Común. Saludos, cuates. Pues ahí está, ya se conectó José. Estamos en espera de que no tarde en conectarse Diana Flores, nuestra vocalista y letrista, y también jaranera, pues ya para platicarles. Y danzante. Súper sorpresa, ¿no? Que nos hayan incluido al cartel del Festival Cervantino. Están muy agradecidos, sobre todo con Secretaría de Cultura, que llegamos a través de ellos. Y pues estamos muy, muy contentos de estar allá el 20 de octubre próximo. Pero a ver, cuéntenme este asunto de cómo un festival tan institucional, pues ahora le da cabida a estas propuestas de contracultura. Describan su propuesta, ¿cómo la describen ustedes? ¿Y a qué creen que se deba este asunto de curaduría incluyente? A ver, José Rito, explícale. Claro. Explícame. Buenas noches, mi nombre es José Arra y soy el guitarrista de Wicca, guitarrista y algo ahí, algunos corillos. Pues bueno, más que nada se da esta fusión rítmica, cultura musical popular. En general, en sí no es tanto ska, sino es toda una fusión rock. Desde cumbias, mezclamos cumbias, mezclamos reggae, mezclamos ska. Los integrantes que conformamos a Wical, pues somos de Lalo y yo, pues somos más contemporáneos, pero Dianita sí es un poco más chica. Entonces tenemos esa diversidad, pero Lalo escucha cierta música y otra música, y así llegamos a una fin de platicando con Diana, de querer exponenciar o de querer promover, sobre todo el náhuatl. Ella nace en una zona, ¿cómo se dice? Es bendecida por nacer en una zona en la Huasteca, hidalguense. Entonces ella pues tiene toda su ascendencia, pues tiene toda esta cultura, ¿no? Entonces platica con nosotros, a mí me agrada, me llena de mucha intriga, con mucha duda, y ahí empezamos a formar ritmos, hacemos sones, prácticamente sones, los convertimos, los metemos, digamos que en su momento los metemos como a un procesador, y que dice a Wical, y ya sale convertido a ya sea reggae, rock, norteña, ya sale convertido a lo que queremos. En sí por eso es una fusión, tenemos diferentes géneros, y yo creo que eso es como el enriquecimiento que queremos también brindar, y sobre todo pues promover un lenguaje propio de nuestro país, ¿no? Así es como nace a Wical prácticamente. ¿Y este rollo de por qué son incluidos, o cómo ven ustedes este cartel de este año del Cervantino? Mira, a ciencia cierta no lo sabemos, pero está chido. Bueno, lo que pasa es que una pieza importante es Diana Flores, que espero que ya se conecte pronto y te lo diga de viva voz, pero Diana no tiene poco tiempo picando piedra, ella tiene mucho tiempo tocando en tríos huastecos, tocando con su jarana, hablando en náhuatl de la huasteca hidalguense, ellos lo denominan mexicano, así es la variante, mexicano así se llama. Y creo que ella fue la que empezó a picar piedra, ¿no? Cuando bien dice Ramón, nos junta y nos dice, oye, vamos a hacer un grupo, y le entramos,
ella ya tenía más o menos con quién, de la Secretaría de Cultura, con quién acudir, todas estas personas que son los importantes y los que son los cazadores del talento y que quieren a lanzar a la lengua materna y decir, mira, están rescatando. Bueno, no rescate, porque si cuando dice rescate es medio mal dicha la palabra, ¿no? Más bien promocionarlo a todas estas generaciones nuevas de chicos que no se les da vergüenza hablar su lengua materna. Y ella ya estaba en este mood. Entonces, cuando entramos con el grupo, pues ya teníamos más o menos, ella ya tenía trabajo consolidado y nos fue un poquito más fácil que conocieran el proyecto. Desde el principio arrancamos, yo creo que muy fuerte. Nos invitaron, una de nuestras primeras tocadas fue en este centro del parkour. No sé si recuerden lo que era Atlantis, aquí en la Ciudad de México. Claro. Y lo rescató la Ciudad de México y hizo un evento, más bien un parque donde pues fuera más bien como street, urbano, que fuera abierto a todo público. Y ahí fue una de nuestras primeras tocadas. Prácticamente se inaugura un sábado, nosotros tocamos el día siguiente, el domingo. Y pues desde ahí, ¿no? Nos empezaron a invitar a la UAM Cuajimalpa, a la Delegación Iztapalapa, al Centro Histórico. Ya van dos ocasiones que nos invitan. Al Zócalo. Sí, al Zócalo, a tocar en ese festival de las lenguas originarias de la Ciudad de México. Terminamos hasta en el Foro Alicia, antes de que lo cerrara, creo que un mes antes de que cerraran el Foro Alicia, estuvimos ahí también tocando el foro. Oye, al centro, al Museo Cultural de Coyoacán, El de Culturas Populares, el Museo Nacional de Culturas Populares, pues prácticamente ya es nuestra casa, ya llevamos como cuatro tocadas ahí. Y pues vaya, empezó un proyecto muy fuerte, y como ganamos el año pasado este concurso que hace la Secretaría, la Secretaría de Cultura, que se llama De Tradición y Nuevas Rolas, con una canción que compuso Diana que se llama Yatia, y el arreglo lo hizo el maestro José Ramón. Con esa ganamos este concurso en la categoría A, fuimos 10 ganadores, y pues eso también nos ayudó mucho a que nos empezaran a visualizar. Y yo supongo que en esta edición del 51 aniversario, la 51 edición del Festival Cervantino, pues dijeron, ¿sabes qué, Secretaría de Cultura? Tienes algunos gallos por ahí de la ciudad, y pues nos escogieron a nosotros, nos mandaron como alguien representativo, y cuando nos dicen, nos confirman que vamos a estar en el Cervantino, pues nosotros felices, ¿no? Ya los escuché. Ya los escuché. Me llama la atención, Lalo, que no trae un monitor y todo, y se aprendió todos los nombres de todos los festivales. Órale, qué buen currículum, se la saben. No, ¿saben qué? Es que por ser el más menso, pues me tocó ahí ser el representante de la banda. Y pues me tengo Oigan, pero sí, ya me acordé que ya los escuché, porque estuve en esa premiación en el Museo de Culturas Populares. Con la banda de niñitas de Sonora. De Sonora. Azoka de Sonora también. Con ellas a Sonora. Ahí, que cantan padrísimo, la principal, la voz principal, canta padrísimo Brianda, que ahorita está en la Ciudad de México, por supuesto, ahorita está con gira con Sara Monroy, y pues se ha hecho un gran movimiento, ¿no? La palabra que se ha acordado, o se ha consensado usar, es como bien lo dices, no es rescate, sino una revitalización, ¿no? Ándale, tú sí tienes la palabra. Perdón, es que a veces uno se deja llevar por el vulgo. No, pues los que tenemos que meter proyectos nos la tenemos que aprender. No, fíjate, pero nos invitaron ahí a la embajada de Nueva Zelanda y nos estaban platicando que ellos recuperaron su lengua como un segundo lenguaje. Porque ellos ya la tenían perdida, y voltean al mundo y ven que pues las lenguas se están perdiendo, ¿no? Entonces ellos están promoviendo también, quieren apoyar a los demás países para recuperar sus lenguas. Entonces es muy interesante. Sí, justo eso iba como mi planteamiento, mi pregunta, en el de cómo ha sido el proceso de ser, porque, bueno, ahorita por todo lo que me cuentan y que ha hecho y que se ha presentado el proyecto, la banda, ha habido una apertura o hay un diálogo en relación a las lenguas originarias, ¿no? O bueno, las lenguas que están revitalizándose. Pero en ese sentido, ¿cómo ha sido la diferencia de trabajarlo al inicio, por ejemplo, del proyecto, y ahora, ¿no? Que ahora que, pues, venga, ya está, se nos va al Cervantino, ya han ido ya tiene una casa ahí, ¿no? O sea, sí. ¿cómo
¿cómo nos cuentan o nos podrían compartir esto? Bueno, fíjate que gracias a Dios, no, bueno, al esfuerzo, siempre hemos tenido una reacción muy positiva. Yo he visto que hoy en día las nuevas generaciones les empieza a interesar un poco más las raíces de nuestro país. Hubo un tiempo en que la verdad, y nos lo platica Diana, ya no tardó en conectarse, ya está por ahí, pues esta parte en la que son marginados, y entonces esa generación ya no quiso seguir tratando de promover sus lenguas o sus raíces por sentirse marginados, ¿no? Cuando Diana me platicamos, la verdad es que desde que empezamos a promover que somos una banda de rock, pero la fórmula es esta parte en la de cantar en agua, la reacción de la gente es muy diferente. No sé, los demás, bueno, tenemos otros proyectos que de forma muy, muy tradicional, ¿no? Hablando en español. Y sí, la gente te gusta, te busca, les gusta lo que haces, pero cuando les dices, les tienes como un fondo o un cuando tienes un contenido en esta parte, pues el lenguaje náhuatl cambia la forma. Entonces yo desde que empezamos este proyecto, la verdad es que la gente sí le ha interesado mucho, ¿no? Muchos parientes, muchos amigos de, oye, qué padre. Y ya empieza a invitarlos a los conciertos y se van fascinados, ¿no? Porque la verdad es que, pues como lo hacemos con amor, cuando tú haces las cosas con amor, pues te salen bien, ¿no? Te salen padre. Y y yo sí he visto desde que empecé el proyecto, que empezamos a platicar, la verdad es que dije, no, yo no me bajo de este barco, o sea, la idea es muy padre, la idea es genial. ¿Por qué los mexicanos no tenemos esa capacidad o darnos ese tiempo para aprender algo de nosotros, ¿no? Entonces eso, yo he visto esa reacción cada vez más con la gente, ¿no? No está tan disperso como a lo mejor cuando yo era más chavo, pues sí, te decían, oye, pues habla en agua, ah, pues qué padre, ¿no? Y ya, y ahí quedaba, ¿no? Hoy sí como que ya empieza a haber un seguimiento, como que sí hay una necesidad de que los mismos mexicanos queremos aprender algo de nosotros. Mira, ya llegó Diana, estábamos hablando de ti, Diana. Y mal, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Estamos hablando, pero bien. No, esta vez estábamos hablando bien, Diana. A ver si ya se conecta por ahí. Ahí anda, ya. Ahí anda. Ay, perdón. A ver, Diana. Así que eres el Huasteca, Diana. Sí. Tohuaco primero se llama mi comunidad. ¿Cómo se llama, perdón? Tohuaco primero, porque hay tres, pero el mío es el original. se llama Residencial Tohuaco primero. No me equivoco, la Huasteca abarca 8 estados, ¿no? Que a Puebla nos toca uno, está Querétaro, está San Luis Potosí, está Puebla, está Tamaulipas, está Veracruz. Tamaulipas. Hidalgo, por supuesto. Hidalgo. Uh-huh. Sí, creo que son 6. Ajá, creo que son 6 estados. Y que bueno, esto da nos liga la cultura tolteca y luego muchas cosas que podamos hablar, ¿no? De la lengua, pero también quisiera hablar de lo que significa hablar una lengua originaria, porque hay comunidades donde da vergüenza, pero hay otras comunidades donde es un honor, donde es una forma de protección, donde te ven de otra forma. ¿Cómo se ve tu lengua originaria en la comunidad de donde vienes y qué ha significado lo que tú haces fusionándolo con otros géneros? Pues para mí hacer música en mi lengua, pues una de mis lenguas maternas, porque es el mexicano y el español para mí son del mismo valor. Para mí representa primero una resistencia, pero también una correspondencia por haber adquirido ese conocimiento. Porque soy consciente que muchos jóvenes, muchas jóvenes de mi edad ya no hablan. Y soy muy afortunada de tener esa lengua y por lo tanto mi deber es trabajarla. En este caso, en el ámbito artístico, porque necesitamos buscar espacios donde la lengua viva. No solamente que viva en el pueblo, en la tiendita, en el mercado y con la familia, sino que viva en las artes, que viva en la academia,
que viva en las instituciones, que viva en la diversidad de espacios. Y bueno, para mí es un acto de correspondencia para con mis abuelos y abuelas que tuvieron a bien pasarme este conocimiento. Y por lo tanto, para mí mi tarea es reapropiarme la lengua, enmarcarla en estos nuevos contextos de diversidad y migración también, porque pues como yo hay muchos y muchas que nacimos en las ciudades, pero que regresamos a nuestros pueblos. En mi caso yo nací en la Ciudad de México y a los 5 años regresé a mi comunidad. Y pues ahí fue donde con más ímpetu fue como aprendí a convivir, a pensar y a construir desde mi lengua, desde mi comunidad. Entonces, pues para mí es decir que aquí seguimos y transmitir la lengua también a las otras generaciones, o sea, concientizar que justamente la lengua en este tiempo puede tener muchos beneficios, como es que ganamos una convocatoria por parte de Secretaría de Cultura por una canción pop en náhuatl este año. Y pues estamos pues muy contentos, contentas de que hoy en día también las lenguas indígenas u originarias sean un motivo para dar trabajo también, ¿no? Para difundirlo en las radios, y entonces para que los niños de ahora pues se den cuenta que no solo es un gran valor cultural, sino que también tiene un aporte en tu currículum, ¿no? Y que es suma, ¿no? Es una segunda lengua como todas las demás. Con eso creo que contestaron mucho la pregunta que hacía de justo el contraste de cómo se abordan, ¿no? El expresar en una lengua distinta, ¿no? A la que está ya demarcada en el estereotipo. Y en eso me surge otra duda en el que ¿cómo es el proceso para justo ahora que está que están en el traducirlo, ¿no? Porque por ejemplo a veces en los idiomas como más conocidos, ¿no? Notamos diferencias, ¿no? Y cuando hablamos mucho de lenguas originarias, va más a una cosmovisión, ¿no? Va más a una idea de lo que se intenta decir en la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso o cómo es que lo realizan? Y también, ¿cómo transformar todo esto que está a estos remix que logran? ¿Quién contesta? José Ral, ¿algo yo? Mira, es que yo creo el 80% de las canciones de Ahuícal, Diana las compuso en náhuatl. Entonces, prácticamente es una canción que nació desde náhuatl. Y y el resto, 2, 3 canciones que tenemos, tocamos un cover que está en inglés, que es Stand By Me, y ahí se hizo la traducción. Trató de incluir una traducción, Diana, pero ya más como enfocada a una visión de náhuatl. Y hay otra canción que se llama Camino al Mictlán, que en la parte, digamos que en medio de la canción, hace un fraseo también en náhuatl, pero no es tanto una traducción, porque realmente sí se complica como de hablar en inglés a español. Entonces aquí es más esta parte en la que las canciones nacieron siendo en náhuatl. Pensar en náhuatl. Exacto, pensando en náhuatl, exactamente. Significar en náhuatl. Que es eso, ¿no? Cuando tú hablas otra lengua, otro idioma, es otra forma de entender el mundo. Sí, porque, por ejemplo, las canciones, digo, nos pasó en la historia, ¿no? Cuando empezó el rock en español, pues realmente el rock en español, pues en los 60s, que es esta, que adaptan los grupos como los Teen Tops y que estaban en ese momento, agarran las canciones en Estados Unidos, en inglés, en inglés, y las hacen en español y las hacen suyas, ¿no? Pero al final era intentar hacer una interpretación de esa canción, ¿no?
Entonces, aquí es diferente, o sea, aquí sí no fue una, ¿cómo se llama? Una descripción tal cual del lenguaje, sino nació en náhuatl, queriendo hablar algo en náhuatl. Y ese es como lo interesante también de las composiciones. Pues bueno, nos queda que nos inviten a sus próximas presentaciones y sobre todo esto de redes y el Cervantino. Pues a ver, rápidamente, bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Disculpen, nos conectamos un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. No se preocupen. Y déjenme decirles rápidamente que crecimos. Empezamos nosotros tres con este proyecto, pero hemos crecido. No se pudieron conectar todos los, o sea, nos falta el tecladista rojo, nos falta. Ya nos crecieron hijos. Sí, Oscarito Latino en las percusiones, nos falta Juan Carlos, el trompetista, falta Alejandra que nos ayuda con los coros y también bailando, y un chico Edgar que también se está sumando con nosotros, que está en la parte de la batería. Imagínense, vamos a tener batería y percusiones, ¿no? O sea, está súper. Juan y Carlos. Nuestras próximas tocadas, pues sí, efectivamente, el Cervantino, que creo que fue lo que nos unió. Lástima, bueno, al rato que ya se conecten los chicos de Sonora, yo quería platicar con ellos, pero pues ya será después. Y pues vamos a estar ahí nosotros, nos toca el 20 de octubre. Después nos acaban de invitar a un festival en Valle de México, que es el Festival de Alas. No, Valle de Bravo. Perdón, de Las Almas. Festival de las Almas, allá en Valle de Bravo, que va a ser en su edición 2023, eso nos toca para el 29 de octubre, y nos acaban de invitar también, a ver, estoy checando aquí el calendario, al Festival Estruendo Multilingüe en el Museo del Chopo, eso va a ser el 19 de noviembre. O sea que hay agüita para rato. Si usted no puede ir a Guanajuato, pues hay muchas alternativas. Valle de Bravo está más cerca, el Chopo también está más cerca. Y vaya con todos nuestros integrantes nuevos, que próximamente ya se sumarán a todo este ajetreo que de repente es Awikal, porque aunque ustedes no lo sepan, pero yo supongo que ya saben cómo son las bandas, pues es muy difícil juntarnos a veces hasta para ensayar, ¿no? Diana tiene su proyecto de trío huasteco que le va muy bien y anda por toda la República. De hecho, acaba de regresar, creo que de San Luis, ¿no? ¿Andabas por allá, Dianita, en San Luis? Sí. Bueno, José Ramón, además de estar con nosotros, pues ahorita es el actual vocalista de Pánico Latino y también tenemos que estar ahí viendo lo de las fechas para coincidir. Oscarito Latino, pues tiene mucha chamba, sobre todo en espectáculos así, pues con Café Tacuba, de Disney y cosas así. Pues, Ritmo Peligroso, fuerte. Ahorita está con Ritmo Peligroso. Ándale, Alejandra también tiene su proyecto de trío huasteco. O sea, es el rojo, bueno, es un relajo, pero... Pero ahí estamos. Creo que sí funcionamos como matrimonio poliamoroso musical. Sí. Relación abierta. Es una relación abierta. Pero bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, que así nos encuentran en Instagram, en YouTube y en Facebook como Awikal. Tenemos nuestro EP que nos lo pueden pedir en nuestras presentaciones o también nos lo pueden pedir bajo demanda. Ya lo estuve enseñando. Y pues es 3 años que apenas llevamos, pues nos ha ido muy bien. Esperamos que nos sigan viendo los circuitos, sobre todo de cultura, que es lo que nos jala mucho. Y estamos muy agradecidos con Secretaría de Cultura. Nos han apoyado mucho a que lleguemos a estos niveles. Y a todos los amigos como ustedes, como Adolfo, como Radio Común, como Subterráneo, todas estas plataformas que le dan un espacio pues a los proyectos como pues, el nuestro, ¿no? Claro. Contracultura, que mueva, que irrumpa, que muestre. Sí, muchas gracias y por invitarnos a este programa y pues estamos muy muy contentas Tillo el Paqui, y bueno, bien, como decía Joserra, es importante aclarar que no traducimos, no pienso las canciones en español, las pienso en el náhuatl. Y cuando combinamos las canciones en nahuañol, les digo, nahuañol. La canción que está en náhuatl y otras están en español, ni siquiera es lo mismo. Como por ejemplo la de Camino al Mictlán, que pueden ver, ya hay un video oficial de esa canción, no dice lo mismo en español que en náhuatl. De hecho, en español habla sobre
pues como este proceso de como que ya está sintiendo la muerte. Y del otro lado, en Nahuatl, habla sobre el desprendimiento del cuerpo, ¿no? Así de que no te vas a llevar nada, de que dejes todo y que te dejes ir. Entonces, también me, bueno, quisiera contar que apenas fui a San Luis y una niñita que es como un gran logro para mí, creo, y de unos 5 años, se sabe todas las canciones, así, inicia, se sabe las canciones y las canta. Y aparte hay una que es lengua materna, donde mencionamos muchas de las lenguas que existen aquí en México, y es como una parte educativa, geográfica de México, ¿no? Lingüística geográfica de México, porque a través de esa canción, los niños sin saber, pues ya están repitiendo todas las lenguas que existen en México a través de una canción. Entonces me hace como muy importante, y justamente no caemos en traducciones. De hecho, solamente la única, creo que es interpretación traducción, es la de Stand By Me, que es como el cover, pero no, para nada, las canciones están pensadas desde el mexicano y pasadas por el filtro más grande, que es mis abuelitos, y primero ellos aprueban mi música y ya luego ya pasa para los demás. Ellos son el filtro de oro. No, pues infinitas gracias por todo lo que nos comparten. Se me hace muy bueno este apunte, o bueno, este comentario, ¿no? De que pues se piensa en, ¿no? O sea, quitarnos también el chip de que se traduce, ¿no? Cuando nosotros somos los que estamos traduciendo. Y ya saben, banda, ya está la cita el próximo viernes 20 para verlos en el Cervantino, pero pues también van a estar en el Chopo, van a estar en el Valle, entonces síganos en sus redes y no se pierdan ni un detalle, porque bueno, estos vienen con Tokio, claro que sí. Yes. Y los escuchamos y los quedamos juntos. Las Kamati Miak. Las Kamati Ajatipi. 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 ¿Cuál es Shitstoka?